Tal como ha sucedido en otros países, el coronavirus empieza a generar inestabilidad económica en El Salvador. Según la Asociación Nacional de la Empresa Privada, en los primeros dos meses del año, las importaciones provenientes de China disminuyeron en al menos 3 millones de dólares. Ya los organismos internacionales están señalando que el crecimiento que se tenía programado para el país, que iba a ser 2.9%, ahora lo están recalculando a 2%. Vamos a ver, dependiendo del impacto que esto tenga en la realidad, si las proyecciones se cumplen o no. Otro de los rubros que comienza a percibir bajas es el sector turismo. El presidente de la ANEP, Luis Cardenal, sostiene que el miedo ocasionado por el COVID-19 ha causado la disminución en un 30% en las visitas al país. Tuvimos la visita de gente que tenía parques acuáticos y lugares turísticos, donde nos señalaban que ese día 16 personas habían ingresado. Y dicen, pero más personas tengo yo trabajando en limpiar las piscinas que los turistas que llegaron al parque. Si esto continúa así, yo voy a tener que cerrar. La empresa privada dice estar comprometida con el trabajo de prevención y freno de la propagación. Luis Cardenal recomienda poner a disposición de los empleados material higiénico, promover el lavado de las manos frecuentemente y mantener limpios los espacios de trabajo. Acatar las recomendaciones de prevención emitidas por las autoridades a fin de reducir la posibilidad de contraer el virus. 2. Hacer conciencia en sus colaboradores sobre la importancia de incrementar las medidas de higiene. Mantengámoslo dentro de la debida perspectiva y no caigamos en el pánico, porque si caemos en el pánico y creemos que ya viene el fin del mundo y que esto es el fin del mundo, entonces caemos en la inamovilidad. Actualmente la empresa privada asegura ha discutido con el Ministerio de Trabajo y la Comisión de Trabajo la posibilidad de trabajar a distancia. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.